también resulta interesante la programación del tercer Festival Internacional de Cine MIC-MX, que es un encuentro en el que resuenan nuevas voces del séptimo arte. Estén muy pendientes porque esta fiesta cinematográfica se desarrolla en dos modalidades y en dos momentos diferentes. Vamos a conocerlos. A partir de hoy y hasta el 11 de diciembre, se lleva a cabo en formato híbrido la tercera edición del Festival Internacional de Cine MIC-MX. Un encuentro cinematográfico que apuesta por la exhibición de películas independientes y que busca potenciar el talento de nuevos realizadores nacionales e internacionales. Anteriormente, MIC-MX era una muestra de cine, la muestra itinerante de Cine MX, pero no tardó en convertirse en un festival, con todo lo que eso implica, desde premios y encuentros entre personas del gremio, hasta apoyos en la difusión y distribución de películas. Este festival surge como una muestra de cine que tenía por objeto difundir el trabajo de artistas del gremio. La misma dinámica de la muestra pues generó que se abrieran ciertos espacios de oportunidad. Las actividades que hoy inician forman parte de la primera etapa del festival. El festival se va a hacer en dos fases. Una situación es la misma situación de pandemia. Del 26 al 11 de diciembre vamos a tenerlo de manera híbrida, contando solo con una sola sede, tal vez dos, que ahorita estamos con el Instituto Universitario Americ. A su vez, también del 17 de enero al 29 de enero vamos a tener otra proyección presencial híbrida, contando con Filmin Latino, Retina Latina, espacios culturales de Procine, ¿no? Cine Villa Olímpica, en la Biblioteca Vasconcelos, el Rule, el Cine Tonalá. Por ahí vamos a tener también pues, espacio en foros, faros culturales. En las proyecciones presenciales que tenemos en esta primera etapa no vamos a encontrar largometrajes o alguna otra sección por ahí que decidimos presentar hasta la siguiente etapa, que es donde vamos también a sacar a los ganadores, los galardones y demás. En su primera fase, el Festival MIC-MX cuenta con dos plataformas para la proyección de las más de 50 películas de su programación. Estas son la plataforma de streaming Tubo y MIC-MX-IFF.com. Tenemos 51 películas en competencia, además de 11 películas que nos está dando nuestro país invitado, que es Colombia, donde podrán disfrutar pues, de largometrajes y de documentales. Son 16 países en competencia y bueno, esperamos que la muestra sea completamente de su agrado, ¿no? Entre las películas que este año trae a nosotros MIC-MX, destaca el largometraje argentino El Maestro, así como la película brasileña Verona y la mexicana Instrucciones para decir adiós. Hola amigos del Canal 22 y gente que nos está viendo, acompañando. Yo soy Renton Méndez, director del festival MIC-MX. Y bueno, los invito a que nos sigan y sigan la programación, que realmente está buenísima. Arrancamos hoy, el 26 de noviembre, y bueno, toda la información la pueden seguir a través de www.micmxiff.com. Ahí podrán ver toda la programación, podrán ver las ligas para que se vayan a ver las películas y vean también las actividades especiales que vamos a tener a lo largo de estos 16 días de festival. Para Noticias 22, César H. Meléndez.